Que medio analfabeto soy para expresarme, señora. Escúcheme, protectora, le quiero hablar con respeto. Si en este tema me vendo, es porque la veo enojada. A hablar de la paisanada sin fundamento sensato. Y una cosa es el maltrato, y otra son las jineteadas. Si usted llegara a una fiesta, solita se daría cuenta que todo lo que comenta no es como manifiesta. Si es que tanto le molesta, fíjese en cada montado, el arreglo, el estado, el lujo de una tropilla, que todo criollo que ensilla no nace desde un tejado. No sé si le habrán contado que en una doma se exige el bagual, es el que elige si quiere ser reservado o no gustar el recado. Se vuelve corcoviador y hasta el mismo montador, cuando su furia derrocha, sube con espuelas mochas por no lastimar su honor. Si lograra su atropello, pagaría el reservado. Formaba jaulas cargado con rumbo para de vuelo. Entonces, si piensa en ello, señor, asesórese, porque el tropillero es que le da un valor profundo de trabajar 10 segundos para que descanse en un mes. Yo quiero a las caballadas de penacho en el palenque, que no le teme al rebenque porque su lonja es sobada. Así son las jineteadas, gente y gente campera. Si usted, protectora, fuera su gaucha historia cortarle, sería como arrancarle el sol a nuestra bandera. Linda, bien, che.